Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya con el taller. ¡Ah! Con el taller de pingüino. Hoy vamos a hacer la comunicación con un software que hemos preparado. Para ello, todo el mundo vamos a hacer un cambio. Vamos a dejar un poco de lado los infrarrojos y vamos a colocar un módulo de Zigbee. Cada uno se os va a dar un módulo de Zigbee y vamos a hacer todas las comunicaciones con Zigbee al router. Es para aumentar la distancia. Así que le pondremos a todas las placas un sensor, el mismo para todos, y nos comunicaremos con el router. ¿Hay un software preparado en el mismo sitio que todos estos días anteriores?
Irene de Robótica, ¿puede pasar por el escenario verde?
Nino, 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 nin. Señor Pepe, acuda por el escenario verde, gracias. Nino, 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 nino. Vamos a proceder con la devolución o no devolución de las placas. José Miguel Velasco. Esta es la... No, esa te la queda. No, pues esta te la pago. La va a pagar. Sí. Entonces, espérate, te la dejo... Si me la quiero dar, te la paso. Fogio, que la devuelve. Dame el boli. Me vendes una de las 2 euros luego, que estamos cerca de mi economía. Voy a hacer un pedido de estos. Santi Galindo. Fernando Jiménez. Juan José Jiménez.
Daniel Escobar y Xavi Escobar. Muchas gracias a todos por haber venido al taller y esperemos que os haya parecido adecuado. Por cierto, los que han estado en el taller y no hayan tenido placas ni pingüinos, si quieren tener uno, que hablen también con Pepe.